Cafeteros, hoy vamos a visitar el municipio de Venecia, ubicado en el suroeste antioqueño. Este municipio se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad de Medellín, aproximadamente a 2 horas y 40 minutos, y posee una extensión de 141 kilómetros cuadrados. Su principal atractivo turístico es Cerro Tusa, la cual es una montaña conocida como la pirámide natural más grande del mundo, y la visitaremos en el próximo capítulo. Acompáñanos en este pequeño recorrido por Venecia. Aquí le estamos haciendo Museo Cerro Tusa en Ufaná. Esto lo dio el gobernador de Antioquia, es una placa reciente del 2019, pero se le hace un reconocimiento muy claro a nivel de cultura para el museo. Una cosa muy linda que no se les puede pasar desapercibido es esta. Resulta que esta comunidad indígena, aparte de, digamos, de ser agricultores, porque su fuerte era el maíz, el algodón y la yuca, también eran, trabajaba la orfebrería. Mire, todo esto lo hacían ellos empíricamente. Ellos no tenían moldes, sus moldes eran las manos. Entonces, básicamente, es todo eso. Entonces, tenemos todo. Urna funeraria, minerales que se pueden encontrar en nuestro municipio. Fuera de eso, lo que ellos aquí tenían plasmado, todo lo trabajaban a mano. Ellos trabajaban bien lo que era la orfebrería. Tenían oro, una cosa muy importante, ellos manejaban el oro. Resulta que en 1541, cuando llegaron los españoles, eso fue el detonante que hizo que todas esas tribus indígenas emigraran a otro lugar. ¿Por qué? Porque empezó la pelea con los españoles. Los españoles ya venían avanzados y ellos sabían cuál era el valor que tenía el oro, los indígenas no. Por eso en parte de la historia nos dicen que a ellos les ganó la vanidad cuando esos españoles lo quisieron con una especie de trueque con ellos. Le quitaban su oro por pedazos de espejo y peines. Tenemos acá lo que son las herramientas líticas. Con estas herramientas era que ellos trabajaban en su diario vivir. Aquí tenemos hachas, cinceles, escoplos, percutores, lascas que son las piedras con borde filudo que hacen las veces de cuchillo. O sea, todo lo tenían ellos acá, ¿cierto? Dice, estos indígenas, los anufanáes, todo lo tenían acá. Nos dejaron un templo desde su montaña sagrada, que de hecho hay mucha conexión con esa montaña. La mayoría de los guías que visitan, digamos, ese espacio allá, saben que deben de pedirle un permiso a la madre tierra para ingresar a esa montaña. Cuando lo viví en carne propia. Sí, no lo hiciste y quedaste fregado. Porque nos dicen, estos indígenas tenían algo de tradición con esa montaña. Usted se va que porque el camino está demarcado, ¿cierto? Y resulta que cuando el camino está demarcado, usted está dando vueltas por la misma parte. Que básicamente eso es lo que hace. Qué lindo. Los ancestros solo lo que hacen es engolatar la gente. Ahí te vas a quedar dando vueltas y vueltas. Me tenés que pedir ayuda. ¿Y solo por qué? Porque no hiciste lo más importante. Agradecerle a la madre tierra cuando ya salís o pedirle el permiso a la madre tierra y utilizar un guía local. Muy importante, utilizar un guía local. En esta urna vemos fragmentos como de cerámica. Bueno, resulta que estos fragmentos tienen un porqué y para qué. Cuando nosotros vamos a la iglesia a dar gracias por algo, llevamos una velita o un velón. Ellos iban a las cuevas de Santa Catalina, son unas cuevas que hay cerca a la montaña, mejor dicho, a un costado de la montaña. ¿Y qué hacen ellos? Ofrendaban sus mejores jarrones a la madre tierra. O sea, le devolvían a la madre tierra lo que ella les daba. ¿Qué les daba? El barro para hacer todo esto. O sea, todo lo tenían ahí. Entonces era en favor o en gracia, muchas veces era por sus cosechas o la fertilidad de sus mujeres. Ay, quiero resaltar esto que me llama mucho la atención. ¿Jarrón? Urna fúnebre. Urna, porque la mayoría de las personas lo vemos como un jarrón, claro, ¿cierto? Claro, que para sembrar la mata, eso es lo que más que todo se eso te iba a decir, sí. La matera. No, aquí esta era una tumba.
De hecho, esta, cuando la encontraron, que fue el más reciente hallazgo, traía los vestigios de un niño de 12 años. Esta fue encontrada a los alrededores del Cerro Tusa, y ahí es donde nos dicen que databa de un periodo del 0 al 800 y que es muy posible que esta comunidad indígena hacía, digamos, la cremación. Pero ¿cómo era la cremación de ellos? Tenían hornos para quemar todo este tipo de vasijas y tenían hornos subterráneos para la cremación de su gente. Si podemos observar, esa urna es como ahumada por dentro. Eso tiene su historia. Me enteré que es quizás uno de los municipios del mundo que tenían su propia moneda. Sí, señor. Cuéntanos un poquito. Bueno, resulta que nosotros no éramos municipio. Nosotros fuimos mucho tiempo corregimiento del municipio de Fredonia. Estamos hablando más o menos de la época de 1810. Llegó en ese entonces una pareja de esposos que vinieron a exiliarse porque se veía mucho las cosas políticas. Era donde todo mundo peleaba por la política, ¿cierto? Entonces esta pareja de esposos vino a exiliarse al corregimiento del municipio de Fredonia, o sea, Venecia como lo llamamos hoy. Doña Amalia Márquez de Madriñán y su esposo José Ignacio montaron su imperio cafetero. Desde ahí vemos que ellos pagaban con su propia moneda. O sea, imagínense cómo fue la visión que tuvo doña Amalia y su esposo José Ignacio, que mandaron a acuñar sus propias monedas. Entonces, la hacienda todavía existe. Esta hacienda está a 10 minutos de la cabecera municipal y en este momento se está restaurando porque la idea es que sea patrimonio del pueblo y que sea, digamos, como una casa museo. Porque esta hacienda todavía cuenta con, digamos, su equipaje europeo y muchas tradiciones y cosas que doña Amalia y don José Ignacio dejaron. Entonces, ¿qué pasa? Ellos aportaron tanto a la economía de esto, digamos, todo este corregimiento trabajando en una sola hacienda de 600 a 800 trabajadores. La señora hizo 3 exportaciones de carga de café. Con eso se disparó la economía. Entonces fuimos el primer municipio por decreto presidencial y nos lo otorgó Rafael Reyes. ¿Esa moneda giraba en torno local o era nacional? No, local. Local. Básicamente era acá. ¿Y tú con esa moneda podías comprar víveres, ropa? Y la señora llegaba y hacía el cambio de moneda. Porque, correcto, como te digo, y aquí tenemos varias versiones de las monedas que ella sacó en su momento. Cuando nos dicen, por ejemplo, la Amalia, nos dicen 10 té, significa 10 tarros de café, 20 tarros de café, 5 tarros de café, básicamente. ¿Y se acuñaban en qué metal? Vea, ahí hay algunas que son en bronce. Inicialmente empezó con las famosas fichas. De ahí hubo la necesidad de sacar de pronto su moneda como tal, que fuera respaldada por el Banco de Bogotá, y así lo hizo. Es en plata, en bronce, hay varios materiales. Y aquí están los nombres de las haciendas donde circulaba esa moneda. El tiempo es corto, pero tú conversas muy rico. Invitemos a nuestros suscriptores por qué hay que venir a este sitio y a Venecia. Bueno, ¿por qué hay que venir? Por muchas cosas y sobre todo por lo bonito y lo bello que tiene mi Venecia. Mi Venecia es de puertas abiertas, mi Venecia recibe a toda la gente que quiera venir, que quiera llevarse un poquito de la historia que nosotros tenemos acá. Y sobre todo porque tenemos nuestra montaña sagrada, el Cerro Tusa. Muchas gracias. Con todo gusto. Con personas como tú creo que el turismo tiene mucho futuro. Sí, señor, muchas gracias. Un abracito, gracias. Bueno. Cafeteros, una de las esencias y de los compromisos que he tenido con el canal es mostrarlos escenarios deportivos. En Venecia no puede ser la excepción. Les voy a mostrar la cancha de fútbol. Mire, llaman la atención dos cosas. Una, que no es en grama, sino en arenilla. Y dos, que las gradas son muy pequeñitas, pero aún así tienen sus gradas y sus camerinos. Miren. Este es el estadio de fútbol. Estadio de fútbol Venecia. Rodeado de naturaleza. Es
puse a investigar y no encontré que hayan personajes de reconocido en el fútbol, pero igual de todas maneras hay que mostrar estos espacios. Cafeteros, el tema artesanal, el tema de los toldos, es muy común en los pueblos antioqueños, sobre todo los fines de semana. Salen los campesinos a ofrecer sus productos. Tenemos una amplia variedad de todo lo que es la parte artesanal y la orfebrería. Miren, Venecia no deja de ser la excepción. Mercado de días de fiesta para el regocijo de todos los turistas. Venecia tiene dos parques principales. Este es el más moderno, es quizás un referente hoy, pero hacen mención y apoyan el artista. Parque Simón Bolívar. Estamos. Parque Simón Bolívar. ¿Este monumento es qué, amigo? Es la India haciéndole homenaje a Cerro Tusa. Parque de la Madre, arriba, en medio de la piscina. Es un parque, ya puede entrar el que quiera, bañarse, para que estamos en la institución municipal. Y parque allí en el Unido, en esta vida. Correcto, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias, caballero. Vamos a seguir mostrándoles aquí el Parque Simón Bolívar. Mire, combinan lo que es la parte cultural con la parte deportiva. En todo el atrio de la iglesia hicieron una cancha de básquetbol, que también sirve de microfútbol para eventos culturales, pero es una mezcla, una apuesta a la parte cultural y religiosa. El santuario de Venecia. En este parque llama la atención que le hacen homenaje a los artistas. De fondo tenemos la estatua del libertador Simón Bolívar. Bolívar en muchos de los municipios de Colombia es un referente. Ahí le hacen reconocimiento al padre de la patria. Como todo parque, no puede faltar la fuente. Hoy nos tocó, no estando funcional, pero tienen su fuente también. Miren, misa de 12, otra de las tradiciones en los pueblos. Siempre que hay misa, doblan las campanas. Foto obligada. Yo amo Venecia. Cafeteros, un nuevo municipio, un nuevo espacio para mostrarles. Venecia, Antioquia. Vamos a conocer su cultura, tanto económica como sociocultural. Espero
sea de su agrado lo que les vamos a mostrar de Venecia, que es una región muy rica en turismo y en agroindustria. ¡Síganme! Cafeteros, muy recomendado esta hostería, Las Palmas, al lado del parque principal. Recomendadísimo. Promedio más o menos de 150 mil por la noche. Esto viene a ser algo así como, calculo yo, unos 40 dólares, 35 dólares. Ya les voy a mostrar por dentro cómo es. Miren qué murales tan lindos tienen. Nos hemos venido con Daniel, el hombre que nos va a acompañar en este tour por Venecia y que nos va a enseñar los sitios más emblemáticos y turísticos del municipio. Daniel, bienvenido al canal de Cafeteros. Muchas gracias, don Jaime, y bienvenido usted y el canal de Cafeteros al municipio de Venecia, Antioquia, tierra de la montaña sagrada. Estamos acá en la hostería Las Dos Palmas, un lugar muy agradable para visitantes y propios. Ok, vamos a dar un panedito entonces, Daniel. Por eso le dicen Las Dos Palmas, miren qué palmas tan lindas. Seguimos con Daniel y les voy a mostrar algo muy característico del municipio. Miren, Daniel, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos plátano asado con quesito y un buen cafecito, café de origen. Y supuestamente estamos desayunando. Es una belleza. Si vienes a Venecia, tienes que venir a Crisálida, café Crisálida. Muy rico, recomendado. Pues vamos a darle a ver qué tal, cómo nos va. De seguridad nos va a ir bien porque se ve delicioso. Bueno, cafeteros, vamos a degustar plátano maduro. Daniel, más o menos esto cuánto cuesta. El platanito asado, quesito y un buen cafecito. Está por ahí 6.500, 7.000 pesos. ¡Qué delicia, cafeteros! No se pueden perder este casadito, delicioso. Recomendable al 100. De veras, se apoya la economía de la ciudad, del pueblo, el plátano, el quesito y de hecho la industria. Recomendado 100%. Cafeteros, nos hemos venido al Parque Jorge Echavarría. Este es el primer parque del municipio de Venecia. Allá al fondo, la estación de policía, era el antiguo hospital. Aquí fue la fundación de Venecia. Voy a mostrarles el homenaje que le hacen a Jorge Eliezer Gaitán. Parque Jorge Eliezer Gaitán. Aquí fue donde nació el municipio de Venecia. Este es el primer parque. Este parque cuenta la historia del fondo donde se ve la estación de policía. Era el antiguo hospital. Como todo parque con su fuente, no puede faltar. Y hay algo muy simbólico y muy representativo. Miren un obelisco. Este municipio también cuenta con su obelisco. Muy decorado, muy monumental. Qué lindo. Hoy en día se gira en torno a las artes y tratamos en lo posible
de mostrarles la riqueza de esto. ¿Cómo están? ¿Están hablando con Daniel? Ah, bueno, sí, vamos a subir. Ah, qué rico. Aquí, un homenaje al fundador del parque. Y miremos en su entorno el tema colonial, casas de años. Muy bonito este cuento. Venecia me enamora, me voy enamorado de Venecia porque la verdad tiene muy claro el tema cultural, el tema de conservación del patrimonio arquitectónico, colorido de su parque. Y si podemos apreciar la fuente funcionando, típico en todos los parques de Colombia y los pueblos, la fuente. Cafeteros, nos hemos venido a la Casa de la Cultura de Venecia. Miren qué edificación tan linda, colorida, fiel reflejo de un tema cultural. Vamos para adentro a mostrarles lo que representa para el municipio esta casa. Muy lindo esto. El tema del color sí es muy importante para la conservación del patrimonio cultural. Miren, qué bonito. Miren el marco que se ve aquí en la Casa de la Cultura. Cerro Tusa al fondo. Qué bonito. Estamos el comienzo de una obra de teatro, por eso se llama La Casa de la Cultura. Mire, una puesta en escena de una obra teatral. A mostrarles un rinconcito de lo que era anteriormente una casa cafetera. Miren qué bonito. Con todos sus ornamentos de la época. No podía faltar la máquina de coser. Una reseña corta, pero muy enriquecedora de cómo el municipio conserva el tema cultural y un registro de todo el tema de sombreros que se utilizan en la época y distintas actividades plasmadas en fotografías. Hay algo importante en este rincón, los carrieles de los arrieros, las vainas de los machetes, las sandalias, el cucharón, las básculas para pesar. Oh, me voy feliz, cafeteros. Sigamos conociendo el municipio de Venecia. Suscriptores, nos hemos venido para la Casa Museo Carlos Maldonado. Es un personaje y esto sí que les va a gustar porque es una historia muy linda que contar y un emprendimiento de locos. Aquí cobran 5.000 pesos la entrada, algo así como $10, $10, $20, pero vale la pena. Síganme.
un servidor más, yo. Y primero, admirarlo. Está grabando. Admirarle su labor, don Carlos. De veras que se queda uno sin palabras de ver primero lo que usted hace por la sociedad. A mí me habían hablado muy bien de este espacio. Segundo, contarles, somos dos canales, un canal de emprendimiento, de entrevista a empresarios, y también tengo un canal de viajeros. No podíamos pasar de largo por Venecia sin venir a este espacio tan reconocido. Cuéntenos rápidamente la historia y por qué toma usted la decisión de hacer este espacio para la cultura del municipio. La Casa Museo como tal empezó hace 23 años. En una relieve aquí que hicimos acá en esta pared, empezó como por relajamiento, como por ocupar espacio, como por, digamos, por el conocimiento de las técnicas. Entonces, ¿qué más que en la caja? Pues, y por... Sí, que no lo molesten a uno los vecinos. Y como por mostrarle, nunca pensé pues que en verdad la casa se iba a volver algo así turístico, algo como... Y estaba ahora también con Daniel, con muchas personas pues, que son guías turísticos y todo eso. Pero a través de los años y con muchos meros se fue llenando aquí los espacios, todas las paredes. Hablemos un poco de cada mural. ¿Qué representamos acá? Solamente estamos representando acá lo que es el momento que estamos viviendo. El momento de la casa de recreo, las finca hoteles. Claro, eso se representa como una especie de cabaña. Es lo que predomina ahora más que todo en Venecia. En Venecia había mucho café, mucha caña, agricultura. Ahora el café está muy, muy rural, más que todo más de afuera. Primero había mucho café, agricultura urbana. Pero estamos representando aquí lo que es las construcciones ahora. Las cemento, columnas, las columnas, ¿qué simboliza el tema de la columna? Es un estilo más o menos como greco-romano, de la época de la cultura griega, la cultura romana, así, la que usaban las tallas. Más que todo eran en esa época en piedra, ellos con cincel y todo eso. Y acá, pero mi mamá es lo que es cemento. O sea que usted todo. Se levanta, coge la paleta, coge el cincel y a trabajar. Sí. ¿En ahí. Este qué representamos? Esta es la primera obra que hicimos hace 23 años. Esta fue la chispa que generó pues todo lo que es la intervención de la casa. Hicimos este trabajo como por como le digo yo, como por hobby. Entonces me gustó tanto pues que la final. Seguimos trabajando, pero no seguimos un orden como tal, así, sino que hacíamos un trabajo acá, empecé para allá, y así, ya nos fueron cerrando los espacios, entonces ya la casa ya empezó a correr con mucho fuego, con mucha... Veo que gana mucho espacio el color, ¿te gusta mucho el color? Sí, claro, el colorido, aunque ahí pues, obras que le damos así en rústicas, o sea, en cemento bruto, como se llama, para que la gente aprecie. Para la muestra uno aquí. Claro, aquí tenemos, digamos, la representación de nuestros indígenas, Daniel Sinopanaes, eran los que promenaban por aquí hace 400 años, por decir cuento. Entonces, la damos así con el cemento, una representación de nuestros indígenas, más luego una representación de lo que es la época del café, cuando hubo mucho café por acá, la bonita cafetera. Perdone, le pregunto, ¿usted raizal o emigrante aquí en el pueblo? No, yo soy nacido acá en Venecia. Nacido en el pueblo, raizal. Sí, claro, raizal, yo soy veneciano de nacimiento. Qué buen honor. Sigamos por acá, qué pena, lo incomodo. Hasta la cocina, miren. Es increíble. Esta representación es muy de mitología. Sí, esas son las primeras obras que hice en la intervención. En pintura, porque aquí manejamos pues lo que es la intervención en relieve, cemento y pintura en acrílico. Eso representa más que todo la mitología griega, algo así, la mitología griega. Representa a los dioses griegos y todo eso. Toda la casa la tenés así, ¿no? Sí, no, claro, mire, pues eso va muy saturado. Aquí tenemos, digamos, Horizonte de Francisco Antonio Cano, una obra muy emblemática de nuestra cultura antioqueña, representa como tal, como antioqueño, Horizonte de Francisco Antonio Cano, una obra muy emblemática de nosotros los antioqueños, los representantes como tal. Desde 1919, lo mío es un relieve en cemento. Hasta los espacios, el bar lo tenés en un pedestal muy bonito, sí. Y las frutas abajo. Sí, claro, todo es la técnica en el cemento, una técnica muy bacana. También tenemos allá la representación de nuestros cerrotusos, la diosa de los espejos. Dale por aquí. Allá, la presentación. Ay, ese camino de cerrotusos sí lo dibujaste muy bien. Ya, madre. Casi nos quedamos ayer por allá. Sí, ya, pero por la chévere.
Podemos subir a mirar. Sí, sí, vamos acá. Venga, bajemos todavía. Entonces. Para acá también tenemos también pintura, muchachos. Tenemos acá pinturas, también tipo de la época del Renacimiento, cuando Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Botticelli, Rafael, todas las personas pues, que representaron esos artistas universales que pintaron en frescos, y pincel y brocha. Todo es hecho muy. Aquí bien. Le haces un homenaje a todos los artistas. Claro, claro. Esa es como la idea de la casa. La idea de la casa, sí. Claro, como con nuestras costumbres, aquí manejamos muchos temas, pero es más religioso y tenemos muy artesanales. Aquí tenemos, por ejemplo, digamos, estos relieves, también con cemento y arena, y pintura en acrílico, y ya pintura de tipo religioso. O sea, yo soy más que todo pintor mi estilo religioso, sino que no, aquí no combiné muchos temas para que. Todo fuera como más o menos para todos los gustos, porque lo religioso sería como ya un fanatismo. Sí, exactamente. Sí. Y el caballo no puede faltar. Claro, también aquí parte aquí de nuestra cultura y de historia, sí, que claro, se escribe a través del caballo. Sí, también tengo las primeras obras que me gustan mucho las obras rústicas, ásperas, ¿verdad? No, el cemento presta mucho para, quizá para pulirlo mucho, pero yo no lo pulo mucho, pulo mucha arena, pero así muy áspero, que sería la textura. Tenemos a los amigos de estos estallos, mi artesanal y todo eso. Aquí predomina pues mi idea también aquí tus animales y todo eso. ¿Sí? O sea, vos aquí tenés una combinación artística de fauna, de sí, flora, de representación cultural del municipio. Sí, eso. ¿Por qué pensaste en diseñar este espacio cultural para la ciudad y para Colombia? Eso se fue dando, eso se fue dando poco a poco. En un principio, pues como le digo, me empecé como por diversión, como por un hobby, como por un pasatiempo, pero cuando ya se fue cerrando los espacios, ya lo tomé muy, muy profesional. O sea, yo llegué a pensar que ya podía ser un futuro turístico. Esto lo último va a ser, digamos, un patrimonio cultural del municipio de Venecia, un futuro, ese legado que Carlos Maldonado va a dejar a los venecianos. Entonces ya, al ver puesto este trabajo, ya sí, ya pensamos pues ya como ya representar, dejar una representación, un legado ya para Carlos, los municipios. Carlos, vamos a darle un consejo a estas nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, hermano. Vos y yo ya somos otra generación. Démosle un consejo a estos jóvenes a través de tu arte y a través de tu emprendimiento. Muchachos, yo fui joven también, yo fui un muchacho muy dedicado pues digamos al trabajo, lo que ve la construcción. Yo soy oficial de construcción. Yo tenía mucho talento, no que lo desperdicié. Yo lo desperdicié, me dediqué a otras cosas, a hacer para jugar mucho fútbol, a patear por ahí, todo eso. Sabía el talento que tenía, pero no lo transmití en mí mismo, no confiaba en que yo podía hacerlo. Sino que ya mayor, cuando yo empecé pues a generar todo este trabajo, porque ya confié en mis. Todos los jóvenes tienen algo de qué hacer, algo, tienen talento para algo, no son personas que todos nacimos para algo, todos. Y los jóvenes ahora son muy, muy emprendedores, tienen mucha habilidad para las artes, para la escultura, para muchas cosas. Para la tecnología. Ahora, no lo separa nadie de un computador, sí. Hermano, de un celular. Hay que explotar todo ese talento que tienen los muchachos. Y para un bien de. Y creer que las artes, todo ser humano tiene un arte. Claro, todo lo tenemos. Yo desde jovencito yo lo tenía y no quería explotar ya demasiado tarde. Pues de tarde no, porque de todo lo que he hecho, igualmente siempre hay un momento para todos. Hoy tenemos Carlos para mucho rato, hermano, eso sí, ya de María. Muchas gracias. ¿Ves, Carlos? La gente dice, me le quito el sombrero, no. Yo a usted me le quito la gorra, hermano. No, muchas gracias. No, qué lindo emprendimiento, estás apoyando la cultura, esto es lo que necesita el país. Y a través de tu pueblo, de tus orígenes, pues estás dejando en alto tanto tu cultura como el pueblo, ¿cierto? Sí, pues de eso se trata, como yo estaba, era un artesano, un artista, estaba muy oculto, yo trabajaba para mí, no me expresaba por ahí, no presumía nada de eso. Cuando esto surgió, muchas personas quizá Daniel ni sabía que yo era así o no, porque él me conocía, era como oficial de construcción, como una persona pues común y corriente, y aún lo soy, yo no dejo de ser lo que soy, pero
porque no confiaba en mi talento. Y ahora no pintas paredes ajenas y no las tuyas. Y no es pintura, las esculpís. Sí, no, igual. Que eso es muy importante. También hago obras por ahí en fincas y en otras partes, en otros pueblos, en otros países. Don Carlos, no, mil gracias. No, de verdad. Usted, agradecerle su tiempo. Para Cafeteros por el Mundo es un honor tenerlo en el canal. No, muchas gracias a ustedes, muchachos, por aquí que han invitado. Siempre yo les pague por difundir la Casa Museo en su municipio. Y bienvenidos a todos, para que vengan por acá. Una rodadita, cuando vengan a Venecia, comuniquen ahí con Daniel o con otras personas, pues, que están, son los encargados del turismo. Y nos visiten acá a la Casa Museo. Usted tiene un problema, hermano, que usted no es mala gente. Usted es muy buena gente. No, gracias. Dios lo bendiga. No, muchas gracias, don Daniel. A usted, muchas gracias. Páralo. Cafeteros, estoy con Paula, la propietaria del Ecoparque Italia. Nos va a contar, estamos en La Vereda, en el municipio de Venecia, con un proyecto muy lindo y muy interesante, de verdad que muy ecológico. Los invito a que, si vienen a Venecia, no dejen de pasar por aquí. Paula, gracias por recibirnos en tu empresa. Gracias a ustedes por venir. ¿Por qué Ecoparque Italia en un pueblo de Antioquia? Pues porque estamos en Venecia, entonces de ahí es donde viene la Italia, en honor a Venecia. ¿Qué va a encontrar el turista aquí? Bueno, en la Italia tenemos hospedaje, tenemos cabañas, también tenemos restaurantes, zona para acampar, tenemos piscina de agua natural, lagos para pescar, tenemos también animales sueltos, que también es un atractivo, sobre todo para los niños. Entonces, eso vamos a encontrar acá en la Italia. Hablemos un poco de la gastronomía. ¿Qué le podemos ofrecer al turista? Bueno, tenemos variedad. Acá se vende a la carta. En la carta tenemos pescados, tilapia, trucha y cachama. Y el pescado es como el plato representativo de la Italia, donde pues es el que más se vende. También tenemos carnes, pollo. También lo tenemos, variedad de carnes, pollo. ¿Qué actividades distintas de pescar se puede encontrar en la noche como esparcimiento? ¿Hay caminatas? Bueno, acá hay mucha caminata y mucho senderismo. Tenemos unos guías especializados pues en eso, tenemos los contactos con ellos para cuando la gente quiere venir a hacer sus caminatas y sus recorridos. ¿Esto es un programa familiar o de parejas? A ver, la Italia es realmente muy familiar, donde la gente puede venir a compartir con su familia y sus amigos. Tenemos cabañas también igual para parejas, para familia, hay múltiples, tenemos variedad. ¿Cómo llegamos acá? Explícanos un poco cómo, bueno, se llega acá. Estamos a hora y media de Medellín. Desde el Parque Principal de Venecia estamos a 5 minutos saliendo hacia la vía Bolombolo. Estamos muy cerquita de la zona urbana. Bueno, cafeteros, nos han traído y vea y vaya qué pescado, miren. Daniel, ¿qué es lo que estamos comiendo aquí? Estamos comiendo una rica trucha, la pesca recreativa de la Italia. Tengo entendido, también venden tilapia, ¿cierto? Así es, venden tilapia y lo bueno es que la puedes ir a pescar, luego la traen acá a la... Le hacen el proceso y te la sirven. Esa bebida que nos trajeron, Daniel, ¿es qué? Guandolo, típico de la región. ¿Qué es guandolo? Agüita, limoncito y panelita. Bueno, vamos a probar. ¿Tilapia o trucha? Bueno, cafeteros, vamos a probar esta rica tilapia. Esto se ve delicioso. No podemos dejar de echarle el limoncito. Es fundamental. El limón. Ah, no, no, no. Pescado sin limón. Es como novia vieja. Qué delicia, cafeteros. Arrocito de coco. Patacón. No puede faltar. Típico de la región. Y la ensaladita. Acompañado de picadillo de tomate y cebolla. Recomendado 100%. Cafeteros,
una de las habitaciones del Ecoparque Italia. Miren la comodidad de camas. Somieres 1A, un concepto muy, muy moderno, muy natural, tipo glamping, casas pequeñas donde puedes venir con tu pareja y disfrutar de unos espacios acogedores. Es más, aquí podemos ver dos camas que son para temas familiares, pero que les ayuda mucho tanto a compartir en pareja como a compartir en familia, con su buen baño. Cafeteros, la noche, 4 personas pueden dormir, 2 parejas, una familia con 2, 4 hijos. Por persona, está entre 150, 160, 170 mil, muy económico. Eso vienen a ser $40, pues, una tarifa muy buena. Es bueno resaltar que dentro de esa tarifa está incluida las 3 comidas, desayuno, almuerzo y comida. No, esto es increíble lo barato que es esto aquí, lo cómodo y lo funcional. Miren qué lindas cabañas. Recuerden, no dejen de venir al Ecoparque Italia. Este es el sitio para pasar vacaciones al lado de la pirámide natural más grande del mundo, Cerro Tusa. Estamos entrando al Templo de San José de Venecia. Señor caído. Qué hermosura de templo. Definitivamente el catolicismo en Colombia es un fiel reflejo de su devoción, de sus devotos, hecho con ganas. Es el altar auxiliar y la cúpula principal. Muy lindo, de veras que mostrar esto al mundo es sinónimo de fortaleza. Tiene unos detalles muy puntuales. Cada vez que uno hace una ofrenda, se prende una velita. Y por último, les voy a hacer un paneíto de toda su ornamentación. Miren el techo. ¡Oh, qué lindo! Cafeteros, me enorgullece presentarles estas obras del culto católico. Solo miren donde se lee el Evangelio. Puro mármol. Y cafeteros, me encuentro con el padre Edison de Jesús Ortega. En su santuario, él es el presbítero de acá. Santuario, padre, díganos usted cómo se llama su santuario. Muy buenos días para todos los cafeteros, bienvenidos a la parroquia Santuario San José de Venecia. ¿Por qué santuario? ¿Cuál es la diferencia entre santuario, iglesia, templo, capilla? Bueno, el santuario es un lugar de peregrinación, lugar de encuentro para encontrarse con el Señor. El santuario de San José de Venecia, el año pasado el Santo Padre, Papa Francisco, dedicó el año 2021 como el año de San José. En ese año, nuestro templo en la diócesis fue designado como un lugar de peregrinación en el año de San José. Y al concluir el año de San José, quien era nuestro obispo, Monseñor César Alcides Balbín Tamayo, al concluir el año de San José,
decidió designar este templo como lugar de peregrinación para que los fieles, para que los devotos de nuestro Padre San José pudieran tener un lugar para venir a la veneración de nuestro Santo Patriarca. Y el mismo día consagró nuestro templo, tuvo la consagración donde pudimos consagrar el altar y depositar allí las reliquias de tres maravillosos santos, de Santa Laura Montoya, la reliquia de San Eusebio de Bercelli y el de diácono San Vicente, diácono y mártir. Porque hay que venir a orar aquí, Padre, aparte del Creador y rendirle culto a Dios y a sus santos. ¿Por qué el turista tiene que venir acá? Este templo en su estructura tuvo la idea de tener en su organización, en su diseño, al arquitecto que diseñó también la Catedral Metropolitana de Medellín. Por eso ustedes van a ver los esbozos, van a ver toda la fachada, que es muy idéntica a lo que se tiene en la Basílica Metropolitana. Y ustedes ven los acabados de este templo, es sencillamente hermoso, no solamente por turismo, sino también por espiritualidad. Usted llega a nuestro santuario y puede sentir esa conexión, puede sentir esa experiencia de fe que te abre al Creador, te abre la trascendencia. Y aquí en nuestro santuario, que parece también importante, en nuestro santuario, en el mes de diciembre se construye el pesebre más grande de América Latina, ya reconocido pues nacional e internacionalmente, gracias a la obra del doctor Luis Fernando Betancur Merino, que es el gran gestor de esta obra maravillosa que se construye en nuestro templo y que está a la vista y a la exposición de todos los turistas y de todos los que son pesebristas. Pues no estamos en diciembre, pero me tomaré unas imágenes de internet para mostrarle al mundo sus pesebres. Despidámonos del mundo. A todos los cafeteros, que el Señor los bendiga, que nuestro Padre San José los acompañe, los oriente y los ilumine, y que vengan a San José de Venecia, la tierra de la montaña sagrada. Una hermosa mañana, fresca, nublada, al lado de un árbol de aguacate y con un buen café, que sí lo saben preparar en esta región. Me despido de este encantador municipio, recomendado 100%. Turismo, no dejen de venir acá, turistas, este es el sitio a conocer, aparte de su hermosa pirámide natural, Cerro Tusa, encantadora, mágica, un municipio que dentro de su cultura y dentro de su arraigo saben atender muy bien el turista y viven de su economía cafetera, comercial, cítrica, y quizás lo más relevante es ese calor humano, como saben atender la gente, se entregan al turismo, a los extranjeros, a los que no son de esta región. No siendo más, agradecer, me voy fascinado, enamorado de esta tierra. Para cafeteros es un orgullo y es muy satisfactorio haberles podido mostrar un poco de la riqueza y la cultura de esta región. Muy importante, suscríbanse al canal, denle click a la campanita, así les llegan las notificaciones, compartan este video en sus camas, en una noche de regocijo, pueden mirar qué sitios del mundo visitar. Aquí estamos tratando de hacer un esfuerzo grande en llevarles todo lo que es para el canal su esencia, su cultura, su deporte, su gastronomía, su arraigo, sus templos, sus parques. No siendo más, enamorado, recomendado al 100, me voy de esta región y en el próximo capítulo les estaré mostrando el viaje que hicimos a Cerro Tusa. Hasta una próxima.